Amigos, ¿cómo estáis? Voy a hacer un pequeño tutorial para pescar spinning. Yo no soy profesional del spinning, ni mucho menos. Hay muchos canales de YouTube, gente que se dedica a esto. Aquí en Mallorca realmente yo el spinning es bastante aburrido. Como ahora hay mucha morrailla, mucha lisa, mucho, o sea, mujos, alemas. Hay mucho pescadillo pequeño, entonces ahora en septiembre empieza a entrar algún sargo más grandecito, alguna morraja, pero bueno, cada cosa aquí tiene su temporada. El spinning para mí es bastante difícil capturar algo, lo menos en las aguas que nosotros tenemos aquí en Mallorca, pues son aguas someras, son aguas muy muy transparentes. Para mí, cuando para coger algo de spinning, normalmente tiene que ser con aguas muy turbias, cerca de escolleras, acantilados, pero con el agua tiene que estar un poco brava, tiene que estar el agua muy movida. Aquí prácticamente hace un día temporal y tenemos 29 días el agua calmada. Aparte del verano, la luna, también si hay luna llena, para mí no es recomendable. Y luego para pescar así a spinning, para mí las mejores horas son al amanecer, justo una horita después del amanecer, una hora y media, y antes del anochecer, y lo mejor de noche, una horita más tarde. Entonces, para emprender un poquito, porque yo soy también aficionado al spinning, lo que voy muy poco porque es muy aburrido, porque rara vez cojo algo, entonces me canso de ir, y entonces no es una cosa que a mí me gusta mucho. Después de esto, ya digo, yo lo único que voy a orientar de cómo se puede pescar el spinning, yo tengo los carretes de estos de los chinos, y los dos carretes son diferentes. Bueno, los dos son más o menos iguales, pero lo único que empleo es uno con un hilo más fino, un 13 más fino, que es un 0.12, y el otro igual tengo un 0.20, y luego le meto un final de línea de fluorocarbono, y depende de lo que quieras pescar. Entonces, lo primero de todo, lo que hay que saber, qué especies tenemos, a dónde vamos a ir a pescar, sobre todo porque con las nuevas especies pues tenemos que actuar de una manera o actuamos de otra. Aquí spinning, hay muy, muy pocas especies que las puedan coger aquí en Mallorca de spinning. La más común que puede ser todo el año, hay más, hay menos, es la barracuda del Spet. Ahora suelen ser pequeñas, de 400-500 gramos, puede ser de un kilo, puedes coger algunas de 700. En invierno suelen ser más grandes. La barracuda, el jurel, la oblada. Y luego puedes coger ya, empezando un poquito así, la palometas no muy grandes. Ya la grande hace tiempo que no hay, pero bueno, puedes coger para medio kilo, un kilo, bueno. Puedes coger una anjova, y luego un poco más de la, y luego también costeando la lubina. Y bueno, el verderol o serviola, también puedes coger alguna, y tuviera mucha suerte, también puedes coger alguna yampúa, algún dorado y alguna bacoreta. Están los pez blanco y el pez azul. Entonces, el pescado azul se pesca spinning de otra manera, ya
tenemos que tener un trazado más reforzado, tienen de línea más gordo y ahí casi más se pescan con artificiales, jigs, peces artificiales grandes. Y en el tal caso, sin embargo, para el jurel, la oblada o así lo que es la lubina, ya hay que ser ya carrete con hilo más fino, final de línea más fino, cebos más pequeños, y es otro tipo de historia pescar esto, ¿vale? Lo que es jurel, pescado azul, y lo que es mamporetas, anjovas, palometas, todo esto ya es pescado azul, y serviolas, dorados, ya es otro tipo de, digamos, yo lo diferencio. Entonces, de todas formas, más o menos lo que os he dicho aquí, pues, son estas 10 especies que se pueden pescar espino. Entonces, primero tenemos que saber qué especies queremos pescar, qué pescado queremos pescar, y sobre todo saber qué temporada tiene. Aquí las temporadas del verderol o de la serviola, prácticamente de finales de octubre, noviembre, diciembre, estos 2 meses. El dorado, si como si alguno es fuerte, solamente es noviembre y quizás diciembre. La lubina, las más grandes que puedes coger, kilo, dos, tres, normalmente se cogen en invierno, en mes de diciembre, enero, febrero, sobre todo en diciembre. En invierno, normalmente aquí las lubinas en verano suelen ser pequeñitas. La palometa es en primavera, puede ser el mes de abril, marzo, abril, y a veces entra también en septiembre y octubre. El jurel es prácticamente junio, julio. La bacoreta es julio. Entonces, específicamente, cada pescado se mueve en un plazo muy pequeño de tiempo, o sea, un mes. Si ese mes ya no has cogido ninguno, y el resto del año no vas a coger nada. Y ya digo, también tienen más actividad las barracudas en invierno, son más grandes en diciembre, enero, febrero, marzo, son más grandes. Puedes coger 2, 3 kilos, 4. Ahora suelen ser de 400 gramos, medio kilo, pues sí, puedes coger una de 700, pero bueno. Entonces, y también la lubina en pleno verano es poco activa. Cuando es más activa es casi ya empezando a final del verano, cuando el agua empieza a estar más fría. Entonces, ya sabiendo ya qué peces quiero pescar, pues tenemos que saber en qué tiempo se mueve cada uno. Y lo mismo que el tiempo de los calamares o de las sepias, aquí pues los tiempos son muy, muy relativos y muy cortos. Bueno, pues voy a hacer ahora lo que yo pesco. Bueno, esto es una serie de peces artificiales. Cada uno tiene los suyos. Hay infinidad de colores, grandes, de marcas y de todo. Yo de todas maneras tampoco yo no soy muy afín, porque esto es una guerra comercial, que todo el mundo pesca mucho con todos y lo venden diferentes formatos, colores y todo esto. Lo mejor de los peces es que para mí gastarse lo mínimo. Si uno al final quiere comprar algún artificial, sea de marca o no sea de marca, o tienes que ir probando con los que no sean de marca más baratos. Y si no, pues siempre comprar alguno que sepa que haya pescado. Luego las zonas es diferente. O sea, el mismo pez en Cantabria o Galicia o en el Ebro, igual es diferente. Y aquí igual ni le pican. O sea, tienes que pescar con peces que en tu zona funcionen. Quitado de ahí, ya no importa que compres peces, porque no, para mí es gastar dinero, sino que sean de estos tipos de AliExpress, que sean baratos. Y en fin, yo voy enseñando los que algunos me quedan. Por ejemplo, este una vez cogí una lubina de 1 kilo y pico. Bueno, le hacen jureles y alguna lubinita pequeña también. Tiene una plumita aquí detrás. Este profundo y todo mucho. Luego los peces, es que también hay una historia. Yo no soy profesional de ellos. Hay que tienen la barba más pequeña, más grande. Para mí, si pesca hay poca agua y que es muy rocoso,
que normalmente yo suelo estar en playas, sitios de poco, muy poca agua, hay mucha roca y hay medio metro, un metro de agua. Procurar que la barba esta sea pequeñita y que no esté muy inclinada, para que naden lo más arriba posible. Luego hay un montón, ¿no? Hay unos sinking, unos que se hunden, otros que... Este floating, este también una vez cogí una lubina 1 kilo y pico. Lo que pasa es que pesa muy poco y a veces pues le tengo que poner algún tipo de boya de esta para lanzar un poquito más lejos. O lo pongo a un pequeño plomo, un poco más lejos de la línea, ¿para qué? Y estos los compré hace poco, hay de los chinos. Y la verdad que cuesta muy barato, están muy bien acabados. Ya los he ido probando y bueno, nada muy bien. Y bueno, tampoco no tenía mucho tiempo de... Como también hay tan poco pescado, lo veis, a mí me encantan. Nadan bastante profundo, profundizan bastante. Y lo único malo que, claro, las anillas se oxidan enseguida. Hombre, son de los chinos también, por lo que costaron. Pero están muy bien acabados. Lo que pasa es que rápidamente habrá que cambiar las anillas. Aunque yo normalmente cuando pesco con algunos lo vuelvo a pasar de agua, de grifo. Por lo menos que me duren un poco más. Y vale, y ya digo, nada muy bien. Hasta ahora lo único que he tenido es seguimiento de algún verdadero pequeño, que no me ha picado porque el agua está muy transparente. Algún jurerito también ha ido detrás y alguna lubina también. Pero bueno, pescar no he pescado nada con ellos, lo que bueno, también han ido por detrás. También compré este de los chinos. La verdad es que nada así, de lado, va zarandeando. Le han ido detrás palometas, lo que no la ha picado porque el agua está transparente, pero le han ido detrás, los engaña bastante. También ha ido una lubina detrás, que la ha engañado, pero cuando se acercan cogen y se van. Y también un jurel, un verdadero, también le han ido detrás. Pero ya digo que el agua está muy, muy transparente y cuando van al cebo se acercan a medio metro, cogen y se largan. Y lo van persiguiendo todo el camino. Bueno, tengo por aquí, ¿veis? Alguno de estos que también lo voy probando. Algún hit de estos. Tengo algunos más por ahí. Pero bueno, esto ya pesa bastante en sitios que tiene que haber más de 8 o 10 metros de profundidad. Y ese tipo de pesca, me refiero que esto ya es lanzar lejos y recoger a toda leche. Este es tipo sinking, que es muy bonito. Y bueno, obladas, jureles pequeños. Bueno, no, pez grande no he cogido ninguno, pero bueno. Y bueno, todo esto son tipo paseantes. Estos ya son mucho más grandes. He tenido persecuciones, pero tampoco he capturado, pero persecuciones sí que he tenido. Y estos también, ¿ves? Esto imita con un pequeño moco. Es paseante, va haciendo así. Con esto, a estos días que he ido saliendo, me pegó una palometa, no se clavó y luego enganché una, pero cuando fui a encender la cámara y claro, la tenía enganchada y pegando volterazos se escapó. A este le pegan bastante lo que es la palometa. Y la lubina pequeña también. Y este también. Este te marca el patinco. El palometón, la palometa y la lubina también le pega a este. También son muy buenos. Estos dos últimos son muy buenos. Y este lo voy probando, pero bueno, tampoco no. Me han perseguido, pero tampoco no he cogido nada. Pero he tenido. Me han perseguido. Bueno, y ahora os enseñaré los vinilos. Eso lo compré también de los chinos hace poco. Bueno, lo he modificado un poquito, le he puesto dos robadoras. A este me ha encantado porque le persigue la palometa, le persigue la lubina. Lo que pasa que ya os digo que es bastante difícil engañarlo con el agua transparente, pero han ido a por él. Ya por lo menos ya me ha gustado porque he visto que han perseguido palometas pequeñas y alguna lubina, incluso algún verderol también la ha perseguido. ¿Veis? Lo tengo aquí. Son una monada. Estos me encantan. También estos, así como brillantitos,
¿Veis esto así, brillantito? En este también he cogido alguna lubina pequeña y una vez, hace un par de años, cogí una lubina de unos 4 o 5 kilos. Pero bueno, después de media hora enganchada, partió. Bueno, partió, no me partió el hilo, si se desenganchó. Pero bueno, y ahora ya antes llevaba un anzuelo, ya por lo menos les pongo dos, que por lo menos si no clava uno, clava otro. En ese también le pega las lubinas y los. Sí, lubina es lo único que me ha pegado con esto. Bueno, ¿veis? Y este blanco también es. Este es mortal también, le persigue mucho la palometa, el verderol y la lubina. Este es de silicona así como blanco, con este tal. Este es, también es muy bueno. Esto por la noche se ve mucho, sobre todo cuando hay un poquito de luz de un paseo de farolas, esto, y rocoso, y hay un poquito de reflejo o la luna un poco creciente, que hay un poquito y hay un poquito de oleaje de espuma, muy poquito. El blanco se ve mucho por la noche. Entonces esto a muy poquita profundidad, a medio metro, un metro de agua, rascando las orillas de las playas y de las tenazas y de las rocas, poniendo nada, un plomo de 3 gramos, 4 o 2 gramos, un plomito muy, muy pequeñito. Tampoco no lanza muy lejos, pero este tipo de pesca, pues hay que, con esto hay que recoger muy, muy despacito porque. No, así como el pescado azul lo que quiere es que el cebo se mueva y recoger a toda leche, igual que los peces artificiales, hay que moverlos bastante deprisa, porque si no se dan cuenta que no es un pez natural. Sin embargo, los vinilos es otra historia. El seeking tampoco le importa moverlo mucho. Todo lo que son vinilos hay que recoger muy despacito, muy despacito. También estos así, estos ya están muy castigados. Este para la lubina y este es blanco, teóricamente es blanco. ¿Veis? Aquí tenéis uno más nuevo. Bueno, este lo tengo dispuesto con una boya y hace como un doradito de color fucsia por arriba. Y este le pegan palometas, lubinas pequeñas, jureles. Hasta una vez una barracuda saqué una vez de 1 kilo. No, y de 2 kilos que he sacado de barracuda. Bueno, lo malo es que pegué una barracuda, como ayer, me pegó una pequeña y se lo llevó. Porque el hilo, ¿ves? De los regil, estos, de todos los peces estos de silicona, lo importante es atarlo con un fluorocarbono muy fino, del 22 al 24. Tener en cuenta que el agua está muy, muy transparente y se percatan de todo. Entonces, y además para que naveguen bien, lo importante es que naveguen bien, es tenerlo un hilo muy, muy fino. Normalmente el anzuelo que vienen, este viene sin anzuelo, otros vienen con anzuelo, se lo suelo cambiar. No le suelo poner un anzuelo más bueno, más reforzado, porque lo que suele venir es bastante malito. Y bueno, poco más. Y este es el mismo, lo que está más de castillo que el otro, lo que es una pequeña cabeza aplomada, ¿vale? Pero si os fijáis. Le tengo puesto dos anzuelos, uno el de la cabeza aplomada y otro un poquito más arriba, porque normalmente entran a comer por la cola y aún ese está un poco cerca. Cuando más lejos esté el anzuelo de la cabeza aplomada, más en la parte de la cola esté, mejor, porque ellos atacan por la cola o a un lado. Y bueno, y este también es de los chinos, tampoco he hecho polvo. Y en este lo que he cogido ha sido pequeñas barracudas y algún jurel. ¿Vale? Pero este profundiza mucho y si hay poca profundidad, 1 metro de agua, enseguida en las rocas. Esto es para acantilados o sitios que por lo menos haya 2 metros, 3 más de agua. Y bueno. Esto es un invento hecho mío. Yo lo voy probando por ahí, pero pesa mucho. Y solamente lo pruebo en zonas que haya bastante profundidad. Pero bueno, yo voy probando. Bueno, pues esto es un poquito esto. Y como os digo, no soy especialista en peces. Y ni lo quiero ser.
O sea que cada uno, es lo que digo yo, que cada uno compre los peces, procura que no sean de marca o comprar algunos que tengan, que sepa algún amigo o alguien conocido del mismo lugar, que con eso pescan y saber qué tipo de pez pesca. Y los vinilos, pues esto, los vinilos son para pescar más cerquita de la orilla, en playas, escolleras, sitios de poca profundidad. Y eso es otro tipo de pesca, con hilo muy fino, hilo de trenzado muy fino, y no lanzan muy lejos, pero hay que recoger muy, muy despacito, muy despacito. Y bueno, esto es lo que os voy a enseñar. Ya digo, no quedéis con los peces. Es cada uno, los peces son diferentes. Yo esto más o menos por aquí, por lo menos, más o menos va funcionando algo. Porque vamos, de peces tengo, bueno, tengo un montón de ellos. Y quizás te puedo decir que el 80% de los peces artificiales nunca han pescado nada. Lo que suele pasar. O sea que incluso de esta colección, yo creo que hay por lo menos hay la mitad que no, nunca pescarían nada. O sea, aunque te vengan 10 de diferentes colores, yo prácticamente ya más o menos sé los que pueden pescar algo y los que no. Pero bueno, de todas formas está muy limitada esto de del spinning. Y al estar tan limitado son épocas y muy pocos peces que puedas coger aquí, por aquí, por estas aguas. Bueno, después de esta introducción de todos estos peces, tengo muchísimos más, muchísimos, que podría decir que tengo hasta tres cajas o cuatro de tappets de peces. Y prácticamente de cada 10, uno pesca. Entonces, eso es lo que he dicho, es la cuestión de los peces. No me quiero meter mucho porque yo no soy especialista en peces. Y los vas comprando y porque los compro los chinos y me salen baratos y voy probando y voy probando tal y cual. De todas formas, hay spinning, a mí no me gusta mucho porque ya he hecho seis salidas en dos, la primera en diferentes horarios, diferentes sitios, por la mañana, he ido tarde noche, he ido por la noche, y he ido a seis diferentes. Y en uno me pegaba una picada que no se escapó, era una barracuda pequeña. En otra salida nocturna que estuve bastantes horas me pegó otra barracuda también pequeñita y tal, también se escapó. En dos salidas de mañana una nada y en la otra me pegó una palometa, no se clavó. Luego me pegó otra palometa. Y se enganchó y la tuve 10 minutos, no, 10 segundos enganchada, ni quería entender la cama para recogerla, él va a grabar y se escapó. Y bueno, ya digo, de estas 5 de tal. Y ahora en esta última salida, que me fui por la tarde y estuve prácticamente, me fui a las 4 de la tarde y estuve hasta las 11 de la noche. Bueno, lo veréis al final del vídeo, la pedazo captura que hice. Bueno, que me lo tengo merecido por la consistencia e ir probando cosas. El spinning es que es bastante aburrido y pasa que bueno, aquí hay sitios que va mejor pescar spinning, pero aquí, bueno, en Mallorca yo no lo tengo como una cosa, es que son épocas muy, muy cerradas, muy concretas y entonces tienes que poder, tanto la vida familiar, laboral, tienes que, o salud, tienes que poder. Una vez que te pase ese ciclo de tiempo, ya, no, ya esa especie ya no la puedes pescar. Y entonces, bueno, espero que os guste el vídeo. Y bueno, ya os digo, os ayudando lo que he podido. Como mostraba estos, ¿ves? Estos tipos así, pues le pongo un plomito pequeño y luego, pues lo engancho entrecado aquí. Porque pesca muy poca profundidad, eso por la playa y todo eso. También se puede poner una boya de esas pesadas y hacer el aparejo más largo con 1 metro, 1,20 m y poner y a llevarlo al pez así, que también a veces lo hago. A veces pongo alguna bombeta, alargo 1,20 m de hilo y le pongo pues
el pez pequeñito blanco con 0,22 y también pesco mucho con bombeta, ¿vale? Hay más grandes, más pequeñas. Y bueno, ya os digo, la caña que uso, tengo las dos cañas, un spinning más pesado y otro para spinning más ligero. Pero casi normalmente empleo más la de los calamares que es spinning ligero, porque de todas formas lo que pueda pescar por aquí lo puedo coger con esa caña. El spinning ya, la otra caña con el spinning más pesado, prácticamente es cuando, si voy a probar las serviolas o el dorado, o si puede haber algunas barracudas de estas que son de más de un kilo, kilo y medio, yo qué sé, algunas barracudas grandes, pues. Pero bueno, por lo que yo sé que hay, me basta con la caña y el carrete. Hombre, y bueno, debe hacer un poco más de medio kilo, unos 600 gramos. Bueno, hace unos 40 centímetros. Me iba a ir y nada, le he cogido por el morrito. Me ha pegado un viaje, un lubinón. Y ahí hay tres tíos pescando con cebo vivo. Dios mío. Bueno, esto es para que veáis que le he sacado de aquí. No os engaño. Joder, me ha doblado hasta el anzuelo. ¿Vale? Es un montaje que hay la cabeza plomada que me lo ha torcido y he enganchado con el anzuelo de atrás. Madre mía, lo ha torcido. Bueno, lo voy a dejar aquí. Bueno, haré un par de caladas más y ya luego ya me iré para casa. Madre Dios, qué hermosura.